El empresario restaurantero en el interior de la Plaza del Sol, David Pinto, manifestó que se tienen necesidades que pueden ayudar en la atención del turista, por lo que las autoridades municipales deberían usar la distinción de pueblo mágico que tiene la isla de Cozumel, Quintana Roo, para mejorar también la promoción turística. Este no es un tema particular de mío o del vecino, ¿no? Esto es en general. Y es donde realmente tenemos que enfocarnos, ¿no? Que Cozumel es un pueblo mágico que tiene demasiada tela de donde cortar y que deberíamos aprovechar con las autoridades que están en turno en este momento para poder realmente promocionarlo como un pueblo mágico. Entre las necesidades que tienen, dijo, es la falta de estacionamiento, mencionando que este problema no es únicamente exclusivo en la Plaza del Sol, porque hacen falta espacios para estacionarse en todo el primer cuadro de la ciudad, indicó. Pues yo considero que este estacionamiento, pues si de alguna manera pudiera ampliarse, realmente pues es un negocio, ¿no? Digo, todos necesitan un cajón para estacionarse, todos los que viajan a Playa del Carmen, los que vienen aquí al centro, los que trabajamos y los que tenemos negocios también, y más que nada los taxistas que traen gente a la plaza, pues necesitan un cajón, los autobuses que traen gente, tours, se tienen que estar estacionando y no los dejan estacionarse porque obviamente están en áreas donde no deben estacionarse. Entonces sí tenemos un tema de estacionamiento en todo el centro, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un centro coordinador de esta área para poder darle mejores espacios para que el turista no tenga que caminar tanto para poder acceder a las áreas del centro histórico, que es realmente lo que ellos vienen a ver cuando vienen de compras, y aquí está la Plaza del Sol, que realmente vienen y se benefician todos los locatarios, pero sí, es un tema principal que se debería considerar para poder de alguna forma ampliarlo o concesionarlo para que se haga de 2-3 niveles, que no estaría mala idea. Y pues esto conlleva también dar servicios, ¿no? Informó que por la falta de estacionamiento, hay turistas que deciden no visitar el mercado de artesanías porque tendrían que caminar, situación que no es favorable para ellos, porque tienen un tiempo destinado para regresar a los cruceros o visitar otras zonas turísticas.